en el Sáhara Occidental. El cine, el séptimo arte, esta gran pantalla. Que realmente son estrellas que han iluminado a esta sala. Quiero que sepáis que allí seremos una voz y que no estéis olvidados, que aunque estéis aquí en el desierto son los ojos con que algunos miran, pero no son los nuestros. Y que también quiero animar al Polisario para que aguante, para que ayude a aguantar a los suyos, porque sin la negociación va a ser muy difícil y bueno, en fin, no nos gustaría que esto terminase mal, porque después de 33 años no puede irse todo abajo. Que llevamos en nuestra memoria y en nuestro corazón a todas esas mujeres, hombres y niños que resisten refugiados, maltratados y brutalmente separados con la esperanza de volver a ser un pueblo libre, pisando su legítima tierra, bañándose en su legítimo mar, creciendo con su propio esfuerzo, un pueblo que España y el mundo abandonaron a su suerte hace más de 30 años, 33 concretamente. Si de verdad creemos en la libertad, la dignidad, la justicia y la fuerza de la paz frente a la fuerza de la fuerza, todos somos saharauis. La situación empeora año tras año, el proceso de paz está bloqueado y eso afecta especialmente a los más débiles, niños, mujeres y ancianos. Hay más de 200.000 personas que fueron españoles abandonados en el desierto desde hace 33 años. Es urgente que la ciudadanía ayude a devolver la libertad al pueblo saharaui. Por eso pedimos al gobierno de España que reconozca el estatus diplomático del Frente Polisario. Puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir. ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. ¡Oh, libertad! Y hasta el perro futbolista ya se olvidó de ladrar por compartir caravana con un gato de astracán. ¿Qué no va a pasar?